aquella sopa que tomábamos en el colegio bíblico. Oh my God. Era tan grasosa, tenía tanta grasa aquella sopa que cuando tú la mirabas así para abajo, ella no caía del plato. Se quedaba pegada aquí, mira. Y cuando pasamos la tarde entera del domingo en el evangelismo, y cuando regresamos por la noche, pidimos a alguien que la guardara la sopa, y la guardara debajo de la cama ahí del instituto, frío como estaba, y tú la tomabas, dura, fría, y le levantaba esta sopa horrible, porque encontrar un pedacito de carne en aquella sopa era un avivamiento. Y la empezábamos a comer, y aquello frío, hermanos, horrible. Y Dios estaba diciendo: estoy preparando tu carácter, estoy preparando tu personalidad. Oh, cuando llegué al pan viejo en España, mi esposa en Norte de África, y cuando los rusos quebraron mis piernas, yo ya había pasado un montón de experiencias. Dos ministros jóvenes de hoy quieren graduarse de un colegio bíblico el viernes, asumir una iglesia de 10.000 miembros el domingo, y el lunes por la mañana el diablo los derrumba. Porque no tienen base, porque no tienen experiencia. La mayoría de los ministros jóvenes de hoy es nombre, es fama, es ego, es yo, es ser alabado, es llenar la oficina de placas y reconocimiento de nombre. La mayoría de los líderes de los concilios modernos es para posiciones. La gente se pelea por las posiciones, es las posiciones por votaciones. Y cuando alguien no sale y pierde para alguien más, se queda lleno de resentimiento, de odio en el corazón. A veces la iglesia más parece un circo del mundo do que la iglesia santa que Jesús rescató por su sangre. A veces la iglesia nada más es que es una competencia para los departamentos de lo que es servir a Cristo con desinterés y servirlo con amor. ¿Qué es para ti cristianismo? ¿Qué es para ti un cristianismo radical, completo, verdadero? ¿Qué es para ti realmente ser diferente de los demás? ¿Qué es ser diferente de los demás? A veces venía yo en un vuelo de São Paulo, Brasil, a Los Ángeles. Cuando vino la comida en el avión, me incliné la cabeza para orar y estaba un coreano a mi lado. Y cuando terminé de orar, me dijo: oh, you are not embarrassing to pray. No tenés vergüenza de orar. Y dije: ¿por qué voy a tener vergüenza de orar? ¿Tú crees que yo me pare delante de todo ese avión de 340 gente y hable en voz alta para que todo el mundo oiga? Oh, I doubt it, you can do that. No dudo que lo puedas hacer. It's really, just try. Trate entonces, a ver. Me paré en medio de 340 gente y dije: Father, I thank you for this food. Padre, te agradezco por esa comida. Jesús, obrigado por esa comida. Amén. En inglés, español, portugués. Cuando me senté, empezó la lágrima a caer de su hombro izquierdo y dijo: oh, I want to know more about this Jesus of you. Quiero conocer más sobre este Jesús de uno. Somos diferentes porque no tenemos vergüenza del Evangelio. Somos diferentes porque dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios. No me avergonzaré del que murió por mí jamás. Pablo era un hombre valiente, era amable, era asesino, entraba en la sinagoga.
de Dallas, Texas, no. Yo sé cuál es ese hombre que está ahí. Yo soy acordado de que te dijeron de predicar porque, oh, ¿qué van a decir los pastores? ¿Qué importa lo que van a decir? Que la más bien ellos son carnales. No están haciendo nada, 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 nada. ¿Qué hizo Dios? Tumbó a Saulo en la estrada en Damasco. Lo tumbó del caballo. Lo cambió y lo que era Pablo, Saulo. Dios lo hizo Pablo con el mismo carácter, la misma valentía. Sufrió por Cristo. ¿Cuántas veces a la cárcel? ¿Cuántas veces hambriento en ayuno? En el abismo apedreado. ¡Hombres tremendos de Dios! Dios no usa ningún Mickey Mouse. Dios no usa. ¡Ay, I'm sorry! Tengo miedo de predicar fuerte porque se va la gente. Se va la gente, se van los diez y la ofrenda. Tú prediques la verdad y la gente vendrá a oírte la palabra de Dios como es. Pastores que tienen miedo de predicar la verdad porque la gente se va a ir. Hombres que no son llamados al ministerio. Hombres malos, corruptos, hombres que no han nacido de nuevo. Hombres que cuando terminen de predicar se pone a la puerta cuando la gente va saliendo. Todo el mundo que pasa le saluda. Tremendo sermón, a mí no me hizo nada, pero tremendo sermón. La palabra es para hacerte llorar. La palabra es para cambiarte. La palabra no ofende a nadie, la palabra redarguye, exhorta. La palabra dice, tú estás mal. Hebreos 11:32 dice que hombres de verdad, ven a ver qué tipo de hombre eran. Hombres que fueron estirados, vituperados, azotados, estuvieron en prisiones, en cárceles, apedreados, cerrados al medio, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron sin dirección, vivieron con vestidos de piel de ovejas, pobres, angustiados, maltratados, vivieron en los montes, en los desiertos, en las cuevas, en las cavernas, hombres de que el mundo no era digno. No vivieron en mansiones, no tenían carros carísimos, no predicaban la prosperidad, mentira. Los predicadores de la prosperidad que dicen que ser pobre es maldición, mentira. Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió a predicar a los pobres. Aquí dice que fueron pobres, angustiados y maltratados. Jesucristo dijo, gracias te doy, oh Padre, que escondiste esas cosas a los ricos y entendidos y regalaste a los pobres y a los humildes. Jamás hemos de traicionar esta palabra. Jamás hemos de mentirla para adquirir fama, dinero. Jamás hemos de mentir al pueblo para tornarnos grandes. Jamás. Hemos de vivir en la brecha. Hemos de morir en la trinchera. Como Él nos llamó, terminaremos la carrera. James Calvert, este gran misionero, este gran hombre de Dios. James Calvert estaba dentro del barco yendo a la isla de Fiji, de Tonga, para evangelizar a los indios caníbales. ¿Saben qué es caníbales, no? Los indios que comen gente. Y el capitán del barco le dijo, James Calvert, ¿dónde vas? Y dijo, Calvert, voy a ganar a los indios caníbales para Jesús. Dijo el capitán del barco, no, no vaya. Ellos van a matarte, van a comerte, vas a morir. Dijo James Calvert, ¿morir? Sí, vas a morir. Oh, oh, yo ya he muerto. Yo ya he muerto antes de llegar allá. Hace años que morí. No más yo vivo, pero Cristo vive en mí. El mundo está crucificado para mí. Mi carne está crucificada. La vida que yo vivo, la vida de la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Un pastor en Checoslovaquia me dijo a mí en 85, ¿qué viniste nos a enseñar, Iñón? Yo dije, nada, vine a mantener contactos para tener un cargamento de Biblia, yo no vine a enseñar a nadie. Pero ¿qué tiene los ministros de Estados Unidos para enseñar a nosotros? Estábamos aquí en un día, me dijo, llegó la policía secreta, tomó a mi esposa y mi hija. Mi hija de 8 años de edad la metieron en un cuarto y 11 hombres abusaron de ella. Tomaron a mi mujer, le hicieron lo mismo con ella, le cortaron su cabeza y pusieron un poste. Y me abrazó y lloraba y decía, ¿qué ustedes tienen que nos enseñar a nosotros?
Si todos los ministros están dispuestos juntos, no llegan debajo de nuestros pies aquí en Checoslovaquia. Porque aquí no cantamos coritos, me dijo. Aquí morimos por Cristo cada día. Aquí estamos listos para morir por Él cada día. Vivimos en tierras comunistas. Aquí no perdemos 6-7 horas en un concierto, oyendo 10-11 cantantes, todo el mundo peleándose un contra el otro para ver quién canta mejor. Aquí no. Aquí nosotros morimos por Cristo. Aquí nosotros pagamos el precio por Él. Aquí no compramos entrada para un evento. $10 de la puerta, negocio. Para ver a alguien que se convirtió hace 2 semanas. Los artistas interesantes. Los artistas se convierten. Y los pastores inmaduros, porque no son pastores, son hombres de negocio. Andrés le pone a ellos a hacer un concierto para cobrar la entrada en la puerta. ¿Sabes por qué? Por negocio, por dinero. Porque los artistas, cuando se convierten, no tienen madurez ninguna. No han tenido discipulado ninguno. No están afiliados en iglesia ninguna. La mayoría de los artistas regresan al mundo. Bob Dylan regresó al mundo. Dizzy Thomas regresó al mundo. Iris Chacón regresó al mundo. La mayoría de ellos regresan al mundo. El Puma, José, regresó al mundo. ¿Por qué? Porque no tienen base de madurez. Alguien se convierte y Andrés le pone el púlpito. Oh, pero cuando se convierte un borracho. No, el pobre. No lo tienen disciplina. Se convierte un drogadito, lo tiene un mes, un año entero bajo disciplina, el pobre. Pero se convierte un artista, lo pone en el púlpito. ¿Sabe por qué? Negocio. Para sacar dinero de la gente. No son ministros, son hombres de negocio. Son corruptos, son hombres sin capacidad ninguna. Son hombres que abusan del pueblo. Son hombres sin vergüenza. Son hombres que no han sido llamados al ministerio. El evangelio no se cobra para oírlo. El evangelio es gratis. De gracia recibiste. De gracia da. Es gratis. Un tiempo terrible, un tiempo donde la gente dejó de amar a Cristo porque Él es, y ahora es cuánto me vas a dar y cuánto me conviene a mí. Aleluya.